Qué maravilla de música, ¿eh? Esto me recuerda a mi tiempo de discoteca. Parece que estamos en la discoteca Arch de los Puff, aquellos antiguos cuando era joven. Discoteca botellica de agua, no pensé malamente. Eso era en mis tiempos de juventud, cuando yo salía a pegar saltos en la disco, en el pub, en la pista con esta música. Éramos más sanos, no existía. Yo iba a discoteca de pueblo y discotecas improvisadas y madre mía, yo estoy hablando de hace más de 30, 35 años. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No he venido aquí a hablar de mis tiempos de discoteca. Bueno, he venido a hablar de esto que veis abajo. Veis este maravilloso analizador de espectro de audio. Aquí tipo discoteca, tipo discoteca, tipo pub, tipo chunda chunda. Bueno, pues es algo que podemos tener en cualquier distro plasma, ¿no? Porque es un plasmoide. Y además viene muy bien para la gente que ponemos música de fondo cuando hacemos vídeos, la gente que hablamos cuando hacemos vídeos. Es que también hay gente que no habla cuando hace vídeos, hay gente que pone música de fondo y va enseñando la distro o enseñando cualquier cosa. Pero hay otra gente que hablamos al micrófono cuando hacemos vídeos, ¿no? Mira qué maravilla de música, madre mía, es que me encanta. El Deep House, Indie Dance, disco, ¿qué más? Nu Disco, todo esto a mí me encanta, me flipa. A partir de los 2000 para arriba ya no subo. A partir de los 2000 para arriba todo lo que se hizo musicalmente de mierda. 2000, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 1800. Pero a partir de los 2000, y ya con la llegada del reggaetón, ya la hemos cagado. Bueno, ¿queréis saber cómo tenéis este plasmoide? Este plasmoide, pues os lo voy a decir, que para eso hemos venido. No hemos venido para pegar salto, aunque veréis que mentira. Bueno, debo decir que se puede, evidentemente, instalar en cualquier distro plasma. A mí me ha pillado en Arch Linux, porque es la distro que estoy usando en este momento. Ya sabéis, Arch Linux y Fedora. Y os voy a enseñar cómo tenerlo en Arch, y vosotros buscáis la equivalencia, pues, para otras distribuciones con plasma, evidentemente, ¿ok? Bueno, esto debo agradecérselo al compañero, al amigo David Marzal. David Marzal lo encontráis en Mastodon, davidmarzal@mastodon.social, que es quien me ha dado el chivatazo, quien me lo ha enseñado, el plasmoide. Ojo, este es un hombre casado, padre de una niña, hombre de familia. Nos vayamos, ¿qué te ha enseñado? No, me ha enseñado esto, el plasmoide. Así que muchas gracias al amigo David Marzal, usuario de Arch, de Plasma, acá de España, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, David Marzal me ha enseñado este plasmoide. Lo podéis encontrar aquí en la tienda de KDE Store, en la tienda en la sección de Apple, para Plasma 5. Debo decir, primero que nada, que lo intenté en un primer intento de instalar a través de la tienda, ya sabéis. Añadir elementos gráficos, sí, obtener nuevos elementos gráficos desde aquí, desde la tienda. Y debo decir que intentándolo desde aquí hay un error al instalar. Hay un error que dice que pam 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 pam, no se puede instalar desde aquí, entonces hay que instalarlo de manera manual, ¿ok? Manual, venga, vamos, arriba. Venga, sube.
Ahora sí parezco un pastillero en una botella de agua. Bueno, aquí da error. A mí me ha dado error, por, al menos en Arch. Así que vamos a ver cómo instalarlo. Aquí el autor pues indica que se puede, que dice aquí, ¿veis? Visual Spectrum Analyzer for Plasma, se llama Plasma Spectrum Analyzer, analizador de Spectrum para plasma. Se podría traducir con mi traducción casera. Dice por aquí que es un analizador de tal cual para pulse audio. Yo estoy en PyWare, pero ya sabéis que PyWare maneja pulse audio también. Y tal y cual, dice, desafortunadamente requiere manual compilación at this time, en este tiempo, ahora mismo, requiere manual compilation. Así que vamos a, si el autor dice que lo requiere manual, por eso me daba error, ¿no? Simplemente, si usáis distribuciones en Ubuntu y basadas, que paquetería.dev, pues sudo apt distal dispulse dev, pam 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 pam, esto, ok, y luego pues simplemente os bajáis el paquetico, aquí, download, yo ya me lo he bajado antes, ahora os lo enseñaré, y bueno, pues es una serie, seguir una serie de instrucciones muy fáciles para compilarlo de manera manual, es decir, crear una carpeta dentro del paquete, una vez descomprimido, crear una carpeta que se llama build, o de la terminal, o desde el escritorio, entrar dentro de esa carpeta con cd build, correr esta orden, luego make ludo sudo y luego sudo make install. También lo podéis ver aquí en su GitHub, ¿veis? Source GitHub. Pues aquí lo tenéis también, ¿ok? Todas las instrucciones, bajar, crear la carpeta build, entrar dentro de la carpeta build, el cmake y el make y el make install y el sudo make install. Hemos visto que para Ubuntu.dev, que manejen apt, pues son estas dependencias. Para Arch, ¿ok? Para Arch serían estas dependencias que también me ha pasado el compañero David Marshall, ¿ok? Pues aquí le tenéis sudo pacman-s cmake extra cmake módulos. Yo no las tenía instaladas. Instalarlas tan fácil como pegarlas a la terminal. Sudo pacman-s cmake extra guión cmake guión módulos, ¿ok? Y evidentemente si tenéis Manjaro o cualquier otra basada en Arch sería exactamente los mismos paquetes. Venga, vámonos. Oye, niña, ¿estudias o trabajas? Está entrándole una chica. Venga, seguimos por aquí. Bueno, yo ya me lo he descargado antes, como dije. Simplemente podéis bajarlo desde aquí, ¿ok? Ahí donde estaba Leñe, aquí, download, ¿veis? Lo voy a bajar nuevamente para que veáis. Pero bueno, yo ya me lo había bajado, download, ¿ok? Venga, estaba, lo ya hemos bajado. Entramos a nuestra carpeta de descargas, lo tenemos aquí. Vamos a cerrar esto. Venga, que se me ha quedado esto, porque se me ha quedado esto aquí de Firefox. Ok, venga. Es que le he dado a descomprimir o le he dado a bajar. Ya no me acuerdo. Venga, salte de aquí, porque se me ha quedado pillado esto. Aquí ahora, venga. Estamos aquí ahora mismo. Estamos en la carpeta de descargar, que veis por aquí. Yo lo he bajado. Este es el repetido que me acabo de bajar. Bueno, vamos a simplemente. Yo lo hago así, ¿eh? Yo lo hago así. Extraer archivo comprimido aquí. Autodetectar sus carpetas. Siempre lo hago así. Y luego yo lo que hago es que me creo una carpeta para tener localizada todas las cosas que instalo de manera manual. No me gusta así. Entonces vamos en Dolphin F3, por ejemplo, para ser más rápidos. Maravilla Dolphin, ¿verdad? Y yo aquí entro, por ejemplo, dentro de mi carpeta personal, creo una carpeta, en este caso la he llamado app build, podéis llamarla como queráis, Frasquita, Alejandro, Perico, etc. Y dentro de la carpeta apt build, pues yo meto lo que antes he descomprimido, la carpeta esta que ya veis, que la he metido aquí dentro, ¿no? Madre mía. Dentro de la carpeta, pues tenéis todos los archivicos, ¿no? Entonces, esta sería la carpeta que yo ya antes he metido aquí para tenerlo localizado. Vamos ahora simplemente, vamos ahora a entrar dentro, ¿ok? Dentro de la carpeta. Una vez que estamos dentro de la carpeta,
descomprimida, simplemente es crear otra carpeta dentro que se llame bile o build, luego entramos dentro cd, o lo podemos hacer con la terminal. Yo lo he hecho aquí, yo lo he hecho simplemente crear nueva carpeta y le he puesto el nombre build, ¿no? Por ejemplo, y luego he entrado, pero ya al gusto. Vamos a simplemente entramos dentro de la carpeta build cuando la hemos creado. Aquí ya lo archivo porque yo ya lo he instalado. Aquí podemos abrir una terminal o simplemente en Dolphin con F4 abrimos una terminal, ¿ok? Y una vez que estemos dentro de la carpeta build, dentro de la carpeta del plasmoide, simplemente deberíamos correr las órdenes que nos ponen aquí. Hacemos esto, copiamos y pegamos. Yo ya lo he hecho, entonces no voy a repetirlo porque me lo va a reinstalar sobre lo ya instalado. Simplemente corremos, le damos intro, veremos cómo crea, cómo hace lo que tiene que hacer. Luego simplemente es make para que tal y cual, y luego sudo make install tal y como viene en las instrucciones, ¿ok? Mkdir build para crear la carpeta build, yo la he creado de forma gráfica, clic derecho, crear, tal cual, cd build, entramos dentro de carpeta build, cmake, pom pom pom, mac y sudo mac install. Y una vez instalado, tengo yo creo que hice una captura, porque ya sabéis que yo soy muy capturador. Vamos a ver una captura, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Aquí en imágenes, ¿no? Venga, hice una captura para el tutorial, porque yo soy de... aquí está, para que veáis. Para que veáis, para vosotros pecadores. Bueno, para que veáis, ¿veis? El proceso de cmake, pom pom, pom 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 pom. Y una vez que ya se instala con sudo mac install, lo veis aquí, instante proyecto, donde se van todas las cositas, Ursare, Plasma, pom 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 pom. Aquí tenéis todo. Bueno, veáis que yo no me lo invento, ¿no? Es decir, que no voy a repetir el proceso de instalarlo, pero he tomado una capturita. Bueno, una vez que ya lo tenemos instalado, vamos a minimizar aquí, simplemente sería colocarlo en nuestro escritorio. Pues simplemente clic derecho sobre el escritorio, también sirve si hacemos aquí añadir elementos gráficos, en fin, donde queráis, clic derecho sobre el escritorio, añadir elementos gráficos, buscamos analizador. Este sería Sound Analyzer, Sound Spectrum Analyzer, ¿ok? Picamos, lo agregamos, yo lo tengo agregado y ahora nos quedaría simplemente configurarlo, ¿ok? Configurarlo a nuestro gusto. ¿Cómo se configura? Pues tenemos que entrar en el modo edición. Por ejemplo, yo pico aquí en el panel inferior mismamente, se puede picar en cualquier otro sitio, ¿no? Entramos en el modo edición y vemos que ya, pues yo ya lo he agarrado aquí, ¿ok? Ahora en el modo edición evidentemente se me va mi webcam y ya simplemente sería acomodarlo a nuestro gusto. Yo lo he puesto así largo en el escritorio porque queda chulo para hacer el tutorial. Aquí vemos que tiene una ruedita dentada, ok, y podemos elegir la posición que queramos. En este caso yo he elegido un botón que sería abajo, se puede poner arriba, ok. Cuando ya apliquemos y tal y cual, supongo yo que cambiará, a ver, de hacia arriba hacia abajo, me gusta más de abajo hacia arriba. Y ok, vamos a aplicar y ahora pues para que nos salga en color inchi la tenemos que marcar bridge, ¿no? Que viene sin marcado, yo le quito el bridge y veis que es simplemente en blanco, pero queda mucho mejor en bridge, ok, que será colores o lo que parecido. Le aceptamos, ok. Bueno, estando en modo edición, podemos darle lo que queramos, un cuadradito más largo, más ancho, ponerlo inclusive a pantalla completa encima del escritorio. Es una cosa tremenda que sea berroncha sobre el rocaje vivo, ¿no? Pues a mí me resulta más simpático así abajo como lo tenía antes, pero bueno, voy a dejarlo así para que veáis. Y ahora simplemente salimos del modo edición picando arriba la X y ya lo tenemos aquí. ¿Cómo suena? Venga, vámonos. Bueno, y entonces ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, como esto es para Pulse Audio, si abrís Firefox y con música de fondo y no funciona, abrís primero un programa que vaya por Pulse Audio, ejemplo Clementine, donde yo estoy, vamos a poner otra canción que es muy fea, Clementine, donde yo estoy metiendo la música, ¿no? Ok,
como mola, ¿no? Pom, 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 pom. Bueno, abréis Clementine y ya funcionará. Tarda unos segundos en arrancar, ¿eh? 4, 5, 6, 7 segundos. No os asustéis que tarda unos segundos en iniciar, en arrancar. Entonces, que abréis, por ejemplo, Firefox con un, por ejemplo, aquí en SoundCloud, que yo tiro mucho SoundCloud, y este tío es un digi que se caga la perra y no funciona. Abréis primero Clementine, por ejemplo, o otra que use Pulse Audio, e iniciáis. Inclusive, si queréis también poner que funcione con vuestro micrófono, como cuando yo pongo Kava desde la terminal, teniendo instalado QtwQGraph, ScoopGraph, o cualquier otro como Carla o yo que sé, o Elbum, pues simplemente lo tenéis aquí, ¿veis? Aquí lo estoy moviendo, Plasma Analizier, al analizar, analizir, analizidi, analízate, analízate. Bueno, Plasma, y a simplemente conectar vuestro, aquí veis que tengo la salida monitor de la mesita de audio Yamaha conectado, y si yo quisiera que con mi dulce voz también funcionara, pues la capture, veis aquí, capture de, vamos a verlo, vamos a parar un momentito esto para que veáis, a ver, vamos a minimizar, veis que ahora no funciona con mi voz, con mi micrófono, con la mesita Yamaha. Pues ¿cómo lo hago? Simplemente capture hacia el Plasma, ¿ok? Como la mesita graba en estéreo, no graba en mono, pues le tiraría de la entrada de micrófono hacia uno, hacia Plasma, porque veis, simplemente ahora me capta un de eso porque graba de esto en estéreo, ¿no? Le tiraría el otro también para estar más seguro. La otra captura hacia Plasma, ok. Y ya tengo también con mi voz la música, perdón, el chimete, analízate. El analizador de espectro de audio también funcionaría con mi voz, simplemente usando QPWGraph, Elbum, Carla, cualquier otro patch by para manejar PyWare, o por ejemplo Carla, que es para Jack, pero sirve también para PyWare. Ok, pues yo creo que ya se ha quedado todo rechulón y todo guapo, y ya sabéis el tema. Venga, espero que os sirva. Esto está a tope flama, tope guay. Y bueno, tenemos otra opción para usarla también a través de este plasmoide. Pues lo mismo que yo en muchos vídeos pongo, por ejemplo, Kava, ¿no? Así que venga, nos vemos en otro vídeo. Saludos, hasta pronto.